Hoy vamos a ver todo lo que necesitas saber sobre la técnica Smash, o todo lo que yo sé al menos, ¿no? La técnica Smash consiste básicamente en aplastar una bolita de carne con un smasher sobre una plancha caliente y ya está. Nos vemos en el próximo video. No, bueno, ahora no lo podemos hacer tan cortito. Bueno, vamos a ver varios tips y cositas puntuales para hablar sobre la técnica Smash. Lo vamos a hacer con un smasher. Yo ya sé que puedes smashear con una espátula, con un jarrito lechero, con un pizapuré, con papel aluminio o con una llanta de camión. Pero yo smasheo con smasher y es como mejor queda. Si no tenés smasher, aplícalo con lo que tengas. Pero lo ideal, si querés smashear, es que tengas un smasher. Yo uso puntualmente este, que es el de Chapastás, que es bien pesadito y con esta manija tenés buen control, pero hay un montón de versiones y modelos. La funcionalidad es la misma en todos, después es un tema de comodidad. Probé varios antes de terminar usando siempre este, pero bueno, como todo, es una cuestión de probar. El smash no tiene mucho secreto, o sea, como dije al principio, básicamente es aplastar una bolita de carne fría contra una superficie muy caliente, en este caso la plancha. Lo que sí tiene ciertos secretos es la técnica, o más que ciertos secretos, ciertos inconvenientes, ¿no? Lo que más me preguntan generalmente por mensajes de Instagram, o incluso uno por acá por YouTube también, es por qué se me pega la carne al smasher. Y vamos a hacer como hincapié más que nada en eso en el video, aparte de un par de tips de la carne. Carne fría. Bueno, el punto número uno era ese, la carne para smashear tiene que estar siempre fría. Cuanto más fría esté la carne y más caliente esté la plancha, más caramelización de azúcares y proteínas va a suceder en la carne, mejor costra va a quedar y menos se te va a desarmar la carne. Y lo otro que es importante es, si vemos esta bolita de carne, está bastante pareja la superficie, ¿sí? Si bien todos sabemos que no hay que amasarla demasiado la carne, en el caso del smash, lo ideal es picarla fino o incluso a veces picarla dos veces. La va a dejar como más cremosa y eso va a hacer que en la plancha no se desarme tanto y que sea más fácil desmashear y sacar el smash sin que se te venga toda la carne pegada. Yo puntualmente hoy en día estoy picándola dos veces la carne. En su momento lo picaba una sola vez, pero en el disco de 6 en el fino y el resultado estaba muy bueno también. Pero bueno, para el tipo de smash que hago ahora, me resulta más picada dos veces. Lo ideal es que pruebes de una forma y de la otra y veas cuál te resulta mejor y en cuál te gusta más cómo queda la mordida de la hamburguesa, ¿no? Al picarla dos veces, la mordida es un poquito más, no sé si dura, pero tiene una textura un poquito más marcada. Respecto de la carne, eso es todo. Y ahora vamos a ir directo a la plancha a ver las distintas formas de smashear, las distintas técnicas y los distintos problemas que aparecen allá. Antes de ir a la parte que sigue, te voy a pedir que te suscribas al canal y que actives las notificaciones. Ahora sí. Bueno, plancha bien caliente y largamos. El mayor problema que se encuentran todos al momento de smashear es que la carne se les pega al smasher después de aplastarle, cuando levantan se rompe toda la hamburguesa. La primera solución, papel manteca o papel parafinado, te lo venden en cualquier chino, sale dos mangos, lo apoyás arriba del medallón, no pasa nada que toque la plancha, no se quema, no se te va a incendiar. Lo apoyás arriba, aplastás, buena presión, levantás, sale el smasher limpito y espectacular. Fíjate la costrita pareja que es que se hace por el contacto fuerte con la plancha. Otra solución para el mismo problema es el barrido o la salida patinando, ¿sí? Donde vos smasheás y en vez de tirar para arriba para sacar el smasher, lo deslizás y también sale limpito y la carne te queda pegada a la plancha y no al smasher. Al igual que con el papel manteca, te tiende a quedar un medallón un poquito más ancho, o sea, más grueso, no más ancho, y tiende a encoger un poquitito. Y de vuelta, se genera una buena costra por el contacto de la superficie caliente con la carne fría y la violencia de la aplastada. Vamos a limpiar un poquito ahí. Otra opción que tenemos, y que esta es la primera que yo usé y la que más usé, te diría que es, smasheamos ahí
y para sacar despegamos con la espátula. Lo mismo, el esmalte sale limpito, no se te pega la carne, queda todo pegado en la plancha. La siguiente alternativa es prima hermana de la patinada o de la salida tirando, y que es aplasto y giro para que se despegue, como siento que está suelto, salgo. Lo mismo, no queda nada pegado al smasher y queda todo en la plancha. Y por último, la técnica que yo uso hoy en día y que es la que más me gusta el resultado, pero que también es la más difícil y que requiere de bastante práctica, que es el lazy edge, que es smashear, soltar y afinar bien los bordes. Queda un medallón mucho más finito, más grande, con más superficie de contacto con la plancha, por ende más costra, y se cocina mucho más rápido, justamente porque queda finito. El color y lo parejo de esta costra, ¿no? Le rompe el culo a todas las demás. Igualmente es un tema de gusto. Yo, después de 2 años de smasher de distintas maneras, estoy ahora usando como esta técnica, que es la que más me gusta, pero fue una evolución de mi propio smash. Bueno, esto es lo que buscamos con la técnica smash: un medallón mucho más crocante, con una costra recontra pareja, que tiene parte de claritas, a diferencia de con el medallón clásico. Bueno, acá vengo con una montaña de medallones a medio cocinar, que van a ser mi cena y calculo que la de mis perras también. Y bueno, nada, esos más o menos son los tips más conocidos o más usados para no tener tantos problemas con la carne al smashear. De vuelta, la temperatura de la plancha bien caliente y la temperatura de la carne bien fría es fundamental, pero con estos pequeños tips, vas a decir, vamos a decir tips, con estos pequeños puntos, ya sea papel manteca, girando el smasher, deslizando, envolviendo, o con espátula, vas a lograr que no se te pegue la carne al smasher y que se te rompan menos hamburguesas. Obviamente yo estoy smasheando a nivel profesional, ponele, hace 1 año y medio, y la práctica hace al maestro, ¿no? No es que esto lo vas a aprender de la noche a la mañana, vas a putear y vas a seguir rompiendo medallones, pero por lo menos vas a decidir con qué técnica intentar romperlos menos. Si te gustó el video, dale like, comentá, suscribite, activá las notificaciones y todas esas cosas que hay que hacer para que más gente vea el video y a mí me sigan dando ganas de hacer cosas. Y nada, nos vemos la próxima. Chau. Bueno, el problema más común a la hora de smashear es este. Aplastás la bolita. Bueno, no me pasó, pero levantás el smasher y se te viene toda la carne encima. Fallé.